Bueno, Luca, hoy salieron todas. No, la verdad es que es importante que los jugadores, ¿no? Que le tocó jugar, cantaron muy bien a los que venían jugando. Y eso es bueno porque el equipo demuestra que tiene variantes cuando algún jugador no anda bien. Y sobre todo, pues, luchamos cada pelota como si fuera la última y tratamos de jugar en cada lugar de la cancha, pelota sobre el piso, y se demostró un buen fútbol, ¿no? De afuera estábamos pensando, por favor, que no le peguen una patada a Luca y lo lesionen, lo único que faltaba, porque en algún momento estos partidos uno sabe que se dan para que a veces los pero rivales... Sí, pero que tienen que terminar de entender que yo juego así desde el minuto cero, que no es que lo hago por cargar, pero a uno de repente capaz le da bronca porque piensa que van 2 a 0 y empieza a cargar porque empieza a pisar la pelota, y vamos a 0 a 0 y igual hice lo mismo, así que... Es cuestión de que uno no entre, pues yo tenía cuota amarilla, lo que faltaba que me tenía molestando y no puedo jugar. Así que bueno, pues me tomé con tranquilidad y la verdad que muy contento por el equipo ganó. ¿Nos ilusionamos con algo más? Como le dije a los muchachos, la verdad que yo dije que este 2009 el equipo está más maduro, ¿no? Se demuestra cada partido por partido, pues sabemos que nosotros tenemos que empezar paso a paso, ¿no? Y partido a partido jugando como si fuera una final. Y eso nos va a llevar a fin de campeonato, a ver si estamos para algo más, para... que hacernos fuerte local como estamos haciendo y de visitante tratar de seguir sumando puntos. Si no se puede ganar, por lo menos empatar y seguir sumando y seguir invicto, que eso es positivo, ¿no? Gracias y felicitaciones. No, muchas gracias a ti.